Bueno, ¿qué falta? Hay que unirse, ya estamos todos. Buenas. Bueno, vamos a ir arrancando. Estoy con Pastel y Doy ahí en el Discord. Vamos a meternos al Call of Duty. El que quiera meterse al Discord, están los links por ahí, el foro. Por lo general, ¿qué estás usando? Bueno. Ah, no, lo que me vayan diciendo las misiones. Ah, no, está. Cambio todo el tiempo. Yo hago misiones diarias, todo eso, todo lo que me lee el Ah, no, levelé el pase. yo uso las loadouts que yo veo. Yo las estoy probando con algunas cosas diferentes, porque viste que a mí me pasa mucho de que cuando yo activo especialista, viste, termino matando mucho más por vida. Wey. ¿Oye? Wey. Matando más por vida que Ya estamos por... en vivo, Pastel. Ya te está escuchando todo el ¿Va? mundo. Quedaste. Yo estaba hablando del tema de los perks. El tema de los perks del code ahora es que vos podés activar tres más al costo de que no tenés más killstreak. Básicamente, cuando vos matás, subís, agarrás un perk más. Entonces, ¿qué te permite? De que vos puedas agarrar una arma que sí está de más, pero me rompen el culo porque yo qué sé, tengo poca de esto, poco de lo otro. Entonces, compensás todas las fallas del arma con perks. ¿Viste? Por ejemplo, que dispara muy rápido y tiene pocas balas. O que sos un flancito, entonces no podés ver dónde están los otros, te matan de un tiro, entonces intentás ver dónde están los otros o que no te rastreen. O por ejemplo, hay un perk que hace que sobrevivas todas las claymore. Entonces, por ejemplo, uno para correr, yo elegí para uno para la K. Elegí porque la K está muy buena, pero está buena para perseguirla acá. El tema es que sos una papa y encima estás lleno de claymores. Entonces, las granadas y todo eso las resistís con el perk EOD. Lo que le estaba diciendo al Troy es que a mí me pasa de que cada vez que yo... No, pero te tiqueas demasiado, Pastel. Esto es puncoso, es ponerlo y cagarse. Bueno, yo qué sé. Yo intento mejorar un poco. Porque si no es suerte, no es casa suerte. Yo No, intento no, por lo ninguna menos... suerte. Los Yo... apunto y le disparo, puncoso. Está. Pero en un caso particular, común y corriente, está esa Y suerte. bueno, pero por ejemplo, yo a Yo veces, intento cuando... hacer... Y yo intento que el 10... O sea, Invítame a la en party, Pastel. Yo intento de que en un 100% de personas, ¿entendés? Yo gane un 9 de las 10 veces, ¿entendés? Intentar hacer eso. ¿Cómo lo hago? De esta manera. Yo para mí lo evalúo así. Hay armas que están de más, pero que otra le gana. O sea, yo me pasa mucho de que yo no tengo, tipo, mucho... No tengo un KD altísimo. Porque muero mucho. ¿Qué me está pasando? Este es el primer Call of Duty que me pasa que muero casi que lo mismo que mato. Entonces, lo que me estoy dando cuenta No, es pero que mato más por vida... las estadísticas son para ESPN, Pastel. Bueno. Mandale el cohete. Y me vas contando mientras la mandás. ¿Entendés que te estoy intentando ayudar a mejorar? Yo ¿Ves entiendo, que pero yo no sos quiero un mejorar. pete? Yo quiero cagar a ti. Sos Vos, un la pete, gente. loco. Invítame, Pastel. No. ¿Ya Yo te entraste a explico. la party? ¿Estás seguro? Ok. Sí, Sí. somos tres. En Quedó la tres. party veo Pastelín, Troy y Danur. El único que no tiene un avatar con GIF. Pobre. Y bueno, ¡ah! Estás para esa, Pastel. Estás para la chiquita. Tenés que dejar de estar para la chiquita y arrancar a disfrutarlo más. solo disfruto, Troy. A ver, yo intento ver más allá de lo que el juego tiene en la superficie. Está bien, guacho, pero hay perks que te sirven para determinados modos de juego y otros que te sirven para otros. Por ejemplo, hay una mejora de campo que yo la uso
que es bueno, la de la. Si vos lo jugás así, trophy, al Call of Duty te aburrís. Yo, a mí me pasa eso. Si yo lo juego así, al Call of Duty a disparar, me aburro. Yo intento verle otra cosa dentro del juego, porque si no es constantemente bueno, matar. Pero vos, en un universo tuyo, vos sos como todo tuyo. Y no todos somos como vos, ¿entendés, Pastel? Entonces a mí hay cosas que me interesan y otras que me... Yo ya los leí, los percos, pero a mí me importa más, me dice acá, ¿ves? Solicita 10 paquetes de ayuda. No sé si está roto el paquete de ayuda o no. Tengo que solicitar 10 paquetes de ayuda, eso es lo que me dice. Qué guachín. Y entonces, y ahí voy tirando. Capaz que otro está más roto que... Después que pida los 10 paquetes de ayuda, capaz lo cambio. Pa, se me trancó mal la computadora. Se me trancó mal. No. Eso es la memoria, viste, que está toda sí, rota. Sí, de boludo, subió, ¿viste el CPU time? Buenas lux. Subía como a 150 ms. O sea, está, es que no le da el ancho de banda. Está. Es eso. Está cagando a pedos. ¿Pero se te cerró el juego? No, no, estoy acá, estoy cargando el mapa. Ah, está, porque desapareció uno ahí en la parte. Ah, no, porque en momentos altos así, de alto consumo, que quiere mandarle, yo qué sé, un giga o lo que sea, ¿entendés? No le da. Entonces se queda esperando y como que se tranca. Hay un terrible delay ahí y comió. El DJ con delay. Esto es Headquarters, esto desaparece un cuarto. Es tipo un Domination, tipo de una flag que aparece ahí. Voy a cambiar la computadora dentro de poco y voy a poner el monitor más cerca. Pa, yo cambié. Ah, bien. Bueno, todavía no sé. Corrí para cualquier lado, Pensé que iba a Pastel y... Ah, no, está bien. Ahí viene Troy. HQ contested. Tengo unos bajones con streameo, loco, también. Ah, claro. Tenés que streamear con dos máquinas. O sea, tenés que usar una máquina para jugar y otra para streamear. O sea, estaba a 60, ahora metió 80 ahí y dije, oh, ¿qué onda? Pensé que justo cambié el cable hoy porque dos por tres se me apaga el monitor. Y pensé que podía ser el cable. Pero me acuerdo que la última vez que streamé me pasó. Voy a meter un... Había mágica ahí. Usar esto. Usar ¿qué esto. Levantás en Twitch? Sí. Oh, tengo Betol, boludo. Estoy on fire. Yo creo que no disparé todavía. Ay, chico. Ay, boludo. ¿Vieron eso? Boludo, 10 kills. Casi saco el. Tuve a un kill de. De Chopper Gunner, qué cagada. Del Super Chopper. Lo voy a tirar al punto, así que lo vamos a ganar, ¿no? Vaya, no tengan miedo. Tiré, atrás, está arriba tuyo. Sí, sí. Todo trancado, que sí. ¡Ah! Lo vi, boludo. Te
lo que tiene de bueno por lo menos es que, viste, tenés que pensar un poquito, ¿no? No es como el otro que tenés que ir de punto A a punto B. Yo todavía no le encuentro el beneficio al láser este que pone con la mira. Con una mira tan corta. Lo noto al pedo. Estamos a la derecha. ¿Qué cosa? Quiero creer que los dos siempre están como puestos. Para que no sea tipo es punto A, punto B, A, C, A, D. Por un tiempo algunos no eran, algunos tenían un orden ya tipo específico. Mira esa puerta, mira esa puerta. No, esa no. Esa. No, justito se fue para otro lado, que hijo de puta. Me cagó. Mirá el Dev Geek, boludo. No sé quién es el Dev Geek. Ah, se unió con el stream. Ah. Claro, boludo. Ah, pero que no. Somos internacionalmente conocidos, loco. Ah, claro, pues está con nosotros. Pensé que estaba. No, o sea, no se metió a nuestra party. Se, no sé. Pero está en nuestro creo, lado. Creo que se puso a buscar. Puso a buscar y dijo: está la banda vos, la banda vos. Busco, seguramente aparezca. Creo, ¿no? No sé, no se me ocurre. Ah. ¿Se abrió una puerta de estos? ¡Ay! ¿Qué estás dando? No sé, estaba en un techo y caí. Y maté a dos y me mató un tercero. Lo que me pasa en este modo es que a veces de correr para el mundo, no veo dónde está el punto de correr para abajo. Sigo con un compañero y va para cualquier lado. Bien, Troy. ¿Viste? Está bien esa arma, boludo. Yo me parece que le saco el tac, Me parece que no le gana. Le voy a probar con un. Sin el tac y con el palo. A ver, para tener más control.
contact. UHQ established. Shit, justo acá, loco. Sabes que yo no la jugué mucho esta arma, la tengo leveleada porque el otro día había punto doble de arma y usé esta arma. Vale, esta gente marica que estaba jugando el M3. Ayúdame, boludo, el que estaba flasheado conmigo. Para. No, le erré el cuchillo, boludo, no lo puedo creer. Casi, casi. Lo del sorteo es sorpresa. Pero es una caja con cosas. Con todos los fallos. Puta, ese estaba campeando, boludo. Yo pensé que estaban todos muertos ya. No, ¿dónde estaba? Ah, no vale, justo renació ahí, bo. HQ is green, get a move on. They are capturing the HQ, go. Allied pursue the airstrike incoming, beware. HQ lost. Uy, maté a todo el mundo. Vamos, 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 vamos. Go, 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 go. Dale, nacen al lado los chabones del cuartel. No, no lo puedo esperar, puto. Vamos, 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 lo maté. Hay una banda ahí. Está libre. Nah.
¿De dónde? Ok, en el próximo. Lo pusieron al azar, pero antes eran tan predeterminados. La gente iba de punto A a punto B a punto C. Dale, David, captura, boludo. HQ active. Move to secure. ¿Dónde? Securing the HQ. Allies precision airstrike. Uy, llevaron puesto Troy. Ah. HQ contested. No hay nadie, boludo. Ah. David, ay, David, no. Casi, casi. Uy, este está vivo. Bueno, ya está. Este juega en consola, te das cuenta que juegan en consola, boludo. Lo secaste. El cerebro les va un poco lento, viste. Son todos. Todos han consumido por el Monte Andú y el Faso y los Doritos, solo. Porque juegan COD, boludo. En consola. Pará, boludo, ¿cómo me siguen cayendo? Ahí lo vi. HQ active, move to secure. We're at the HQ, stand by. Vale, no. Aguanta, entraron los dos disparando, Mirá lo que pone con la arma esa de mierda. Uy, boludo, ¿lo dimos vuelta? No, increíble. Son unos genios. Son dos ahí. Son unos genios. No, lo dieron vuelta. Están capturando a los tipos y lo dieron toda la vuelta. Qué genio. Ahí te dije, los maté a todos. Yo te ayudé. ¡Nie! 60 kilos. Mirá que bien, loco. Pasa que jugar conmigo en equipo de Anulo es gratificante. Podés ganar jugando bien. No jugando a los simios como Troy. Se tiene que pensar. Dale, yo cuando tenga nada de pensar me instalo el ajedrez, quedate tranquilo. Vamos a invitar a Devgeek entonces. Devgeek. A ver. Vamos a mandarle una invitación ahí. Uy, it's not online. A ver. Sí, yo no lo tengo. Lo tenía en Origin. Titanfall, bueno. Creo que jugábamos. Y no sé si. Forma de fichas, jugó con nosotros. No sé si va a tener. Él jugó con nosotros en forma de. Ahí, mira, ahí nos hace. Yo voy a meterlo. A Devgeek, lo tenemos acá, le invitamos.
Lo tenemos agregado por... Te tengo agregado por Activision. Tipo este. Ahí entro a la party. Nosotros estamos en un servidor de... del Discord. De Game Over. Si querés, entra ahí. En teoría, si tiene prendido el micrófono... Vale, ya lo tengo para... Cosa que dice el pastel. Tiene prendido el micrófono, no tiene... Yo te quiero igual, pastel. ¿Qué pasa, loco? Que vos digas cualquier cosa, yo te quiero igual. Yo hablo del corazón, Troy. Más no puedo. Dale que termino la misión y me voy a jugar al Redemption. Red Dead Redemption, boludo. ¿Está bueno? Sí, está en el caballo. Me voy a andar a caballo, sí. Carlos. Está a 1400 pesos, boludo. Está una guita. Está un dinerito. ¿Qué? Aunque si lo pensás, en realidad. No tengo el micrófono. Bueno. Comela entonces, Edwin. Entendé esto. Fin del final. No tenía micrófono. Muy bien. ¿Cuánto de fuego estás usando, Troy? No te escuché, Pati. Estaba bostezando. ¿Cuánto FOB usas? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto FOB usas? No sé qué es. Field of View, campo de visión. Uno solo, miro en un monitor. El otro... Esto es Tinder. ¿Es qué? Oh. Deadmatch, perdón. ¿Qué dijiste, Danilo? Team Deathmatch. No sé, escuché como que se te trancó la cara cuando dijiste eso. Me pide que lo enrole y lo prenda. El débil se agarró de tranco. Veo corriendo en el lugar, No. No, no. En un callejón. Sí, timed out. Ahí dice. Y se marchó. Atrás, atrás, José. No sé dónde moriste, boludo. No sabía dónde era. Atrás. Atrás es lo que es lo contrario de adelante. Ay, recién pasó uno por ahí, pastel. No sé si entró acá, no sé. Ah. ¿De dónde, amigo? Todo lejos, boludo. Allied UAV overhead.
A tu casa. Ay, no se murió. Vale, ¿cómo me calientan los pitos con escudo? Concha, no, están en el medio campeando. Me pide que lo role y lo prenda. Esto se juega con unos buenos reggaetones de fondo, porque no entendés nada. Dale, la nube está ahí abajo. Escuchaba los pasitos por todos lados, pero no, no lo veía. Uy, boludo, maté tres ahí. Es una mentira. Me comí un hachazo ahí de la nuca. Ah, te encajan con él. Una mentira, loco, nunca cogí un paso, nunca nada. Ah, porque hay una habilidad que... Sí, ya sé, estoy seguro que justo miré para atrás y todo. Un segundo, dale. Las habilidades del pastel. Tu pistola de... ¡Ay! La torreta no, amigo. Uy, están campeando, boludo. ¿Y eso por los modos estos que pone vos? Bueno, amigo, pará. Aguantá. ¿Dónde? What? De allá atrás, pero si poníamos nosotros ahí atrás. ¿Qué onda? What? Están a fuego con el prefire, No, boludo. Hay un chabón que se le está yendo la mano en el prefire. Se ve que el Huawei que tiene es bueno. Para vos. Cagué a tiro. Ay, casi tiro toda la mierda. Tiro vos, que andas con la DM7 vos. Qué asco. Solo juegan las armas tan buenas, no juegan otra arma. Súper aburrido. Y pastel, si vos dijiste, hiciste toda una apología acerca de la... ¿Cuándo? Sos un hijo de puta, pastel. ¿Qué me estás vendiendo? La de los políticos me estás vendiendo. Yo le pongo cabeza al juego, pero hay gente que no le pone cabeza, elige las armas más atrasadas. Ya está. Quiero jugar por el hotel, un tarado así. No pensar lo que hago, me pongo las manos más. Como un simio y usar esas armas. Si no, si me deberían matar. No me matan ellos, me mata el arma. Si vos sabés que los simios no te matan, pastel. Está en el medio. Enemy UAV overhead. No. We will remember.
tema es que prendí el aire porque tenía calor y me enfría las manos. ¡Nie! ¿Aguantá? ¡Alto malevo! Duelo por equipos. Ese pibe la está recontra cheteando, pero mal, Esto sigue siendo. El chabón ese está todo tocado. ¿Quién? El... ¡No! La gachita, loco. El EGA DM... DNT... DNT... Hasta el culo ya se curó. Puto. Y el... Ah, el de Big se cayó, lo que pasa, entonces entró de vuelta, pero sin party. Ay, te digo, sabes que te digo. Está picante el DMT, sí, ¿eh? ¿DMT? Está medio macabrito, la verdad, sí. Tiene medio razón el 3. Está iluminado, decís. Está iluminado por... fuentes ilegales. Sí. Salido por Joe Rogan. Pa, esa bala no salió. ¡Ah! ¡Ah, te cagué a tiro! Como que sumea muy bien el tipo, boludo. Ay, justo te tirás.
Cuando te corren así esa forma con esas armas. Comiste DMT. Aparte, no lo agarras en una de costado, no lo agarras en una. Para. Tengo un Betol, ¿Cómo sabes que Esto le está dando vuelta, dale, ayuden. Estamos plateadísimos, boludo. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Enemy at the shipping area. Ahí está en la izquierda. Uy, la gané, boludo. Increíble. La gané en el final ahí, boludo. Uy, cómo la di vuelta. Picante. Uf. Picante con ese KD, con ese KD-05. Es porque cuando streameo anda mal la máquina. Debe ser por Doc, chao.
¿Cómo está? ¿Cómo está la Rambo? Qué buen arma. Vos, poné otra cosa, loco. Está más roto el matchmaking, que le pone una lista de cosas y siempre te elige el mismo. Ah, oh, sí, como arranca con duelo por equipo, tenés que sacárselo y... Y así te empareja otra cosa, si no... Me gusta el de confirmar la baja. ¡Ay, horrible! Loco, ¿por qué la ruedita del mouse no cambia? No cambia a un revólver, loco. No lo hace, por favor. Tuve que matar a uno con un roquetazo. Casa. Ay, la concha de tu madre, ¿no? Solo en este mapa está criminal. Pero el pastel, como piensa en esta, usa el perk que te oscurece la pantalla. Ay, mamá, no sabía que por ahí se podía. No sabía que eso era parte del mapa, boludo. ¡Epa! Meten cada campeada en este modo. Puta madre, están campeando en el.
cosito amarillo allá de, del fondo, ¿ves? El rincón. No sabía que se podía subir ese edificio. Sí, como tiene una escalerita ahí atrás. De nuestro lado tiene... Sí, ahí. No sé, habían dos. Yo por las dudas tiré un roquetazo. Viste que eso es fraguero, eso, matar con eso no tiene ni gracia. ¿Con qué? El tipo te sale 60 kills y tiene un avión ahí en el cielo. Que... De atrás. Para. Está campeando en la casa amarilla, boludo, el tipo ese no para de campear ahí. Hijo de puta. No, me quedo en el techo. No, para vos, oh, sigue ahí adentro. Nada que ver, se me movió el paquete y me quedó en el techo. No, no puedo subir ahí. Yo te conviene a campear en el mismo lugar 3DS. Alto cuetazo, amigo. Uy, saqué la C-130, boludo. Hijos de puta. Qué zarpado, boludo. Pobre flaco. Saqué el betol y arriba le saqué el gozo.
Rando Arqueiro, este no es ese. ¿El de Witcher? ¿Eh? ¿Fernando Arqueiro no es alguien del foro? No, ese Fernando es otro. Uy, pará, tenemos Team Deathmatch, bro. Voy a sacar Team Deathmatch. Sí, mete otra cosa. Mete ya, tío. What? Connecting? Bueno. Tenés que... A mí me gusta el de la zona. El de la cabezona. El de la cabezona. ¿Team Deathmatch? Yo sé que Team Deathmatch. Buah. Terrible. El día que el pastel te troleaba. No, mirá lo que pusiste. No podés poner eso. Además, boludo. No. Es como de zombie. Ah, es horrible. Es horrible esto. No, no, el pastel te digo. Está de más esto, boludo. ¿Qué están hablando? Encima no puedo usar el arma que yo quiero. Encima el pelotudito está al lado mío. Me tiene que matar. Pasa por al lado y no me mata. Objetivo, ¿no? Es no, 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 no. No tenemos que estar en cierto punto ni nada. En algún momento te quedas sin bala. Y... Tenés, igual, tenés para ir a buscar las balas. Puse. Ah, no, es un jodido. No, me mataron, boludo. ¡Puta madre! No tenía bala. Ah, me devuelve el cuchi si mato. ¿Y qué queda, gente? Quedan tres. Que encima los tenés que salir a buscar como unos pelotudos. Y debe estar en el edificio arriba del todo, ¿no? Pa, como la picantía ahí, boludo. Le hice la esquiva ninja y ya. Comieron. This is who we are. ¿Eh? Pa, te arruiné la animación, parado. Bueno, guacho, sacame esto porque esto me aburre, ¿viste? Bueno, pará, yo pensé que te gustaba, disculpame. No, no, me aburre. Perdóname, loco. Encima sí, me tengo que jugar con el. Me perdono. Sofía, ese. Está bien, para levelear la P90 está bueno, pero no. Yo sabía que era por eso.
Por eso. Yo sé que vos querías levelear la pena venta a Pastel, pero. ¿Fue Troy? No, yo estoy acá. Estamos buscando todavía. Yo veo solo a Pastel acá. Sí, es verdad. No estás, Troy. Wey, ¿me sacaste? Ya se tarado. Estás pa' esa, ¿eh? Ahí estoy, co. ¿Cómo sacan las armas doradas esa? Todos los camuflajes. ¿Eh? Todos los camuflajes son. Una vez que tenés todos los camuflajes te da el dorado ese. El punto caliente, chicos, ya tú sabes. Opa, nos esperan la vuelta. UAV overhead.
get to the next one. We control the hard point. No la vi, boludo, me flashearon. Yo ya estaba mirando para dónde salía, para salir para ahí. Ahí atrás de la puerta. Ay, boludo. Vale, boludo, hay que ir al punto. Puta madre. No, el C4, boludo. ¿Para qué me disparan, vos? No. Hay uno que está atrás del todo, con un sniper tirando desde ahí toda la partida lleva. Pero es nuestro, ¿eh? No, era nuestro en base, ¿está? No. El BR. Te mataron, BR. Por campero. Dale, Droid. Échele. ¿De dónde? ¿Era con director técnico la partida? Friendly precision airstrike on the way. Enemy at the cargo container. We've taken the hard point. Nah. ¿Sabes que la poronga esa pega bastante, vos? Escupe bala como loco. ¿Por qué vuelve? Hardpoint contested. Enemy's got the hardpoint. Hardpoint secure. Hardpoint contested. Get ready, we're about to move. Friendly UAV online. No, me faltaba uno para volver todo, Lolo. Ay, la madre. Ojalá y que manco.
fighting. Pobre chabón, le acabo de poner. Pa, hay una minita tirándose cuatro nomás, boludo. No, le boludo. Por afuera lo tiró por una ventana y lo detonó, ya fue. No, ¿cómo? Nah, imposible. Ah, pues sí, imposible. No, oh. No. Toda la torreta. Hola. Hola. Se me trancó la mierda. Hola. Cambio y pega, ¿sí? Enemies taking the hard point. Ahí volvió, ¿eh? Ah, no fue cambio y pega, ¿qué pasa? Friendly precision airstrike on the way. Ah, en el contenedor de la derecha, azul. Hola, ¿qué tal? No, ¿seguimos en vivo? Se chingó el... ¿No dijiste en qué streameamos al final, Daniel? ¿Qué estás streameando? No me arrancó. ¿Cuántos viewers tenemos, Daniel? Ahí está, vamos por eso. Ah, pará, ponido de arriba de bala, boludo. Bueno, para todos los que estén mirando, tengo una RTX 2060 a la venta. Puedo tomar tu tarjeta usada como parte de pago. Cualquier cosa hablen con Danilo. ¡Puta madre, boludo! ¿Cómo hicieron para salir 20 ahí? No me deja entrar, bro. ¿Está roto? No, le metí un cuchillo, boludo. ¿Qué está hablando? ¿Estás echando sorete de mierda? No, Chetty, lo que pasa es que creo que no está para vegetariano esta partida. ¿Perdón? Sí. Pero no me deja entrar el juego. Me dice que está desconectado el servidor. ¿Está qué? Desconectado el servidor. A mí me dijo eso al principio, pero después entró. Eso es el pastel, porque el pastel no quiere que entre cualquiera. No se sacó. Pero entrar al juego, no ni siquiera joinear a la partida. Claro, ni al juego. No, pero el juego no es para cualquiera. Ah, pero ahí dice. O claramente, si te lo dejó usar a vos, es para cualquiera, sí. ¡Epa! ¡Sí! Espere que sea el segundo con 29 baja. Y. El T-1000
tendría que hacer por lo menos hasta el nivel 70. Tuvo el cabeza, boludo, tuvo botija de cabeza. Sí. ¿Ah, ya nació? Puso el... Alien. Ahí la foto. Yo no sabía, sinceramente, cuándo nací. Ah, anda a cagar con este juego de mierda, vos. Devolveme la plata, turco. Me anda, ah, loco. Y lo que pasa de 486 de equidad de 66. A ver qué dice, hija, esto los deberes, pero. ¿Por qué tenés AMD, boludo? Ahí está el problema, creo. ¿Quién tiene? ¿Y quién tiene eso? Una 480, nada más. 2060, game. Ah. 2060, game. Game over. Oh, acá dice que está todo bien. O sea que estás roto de conocido acá. Nah, pero sé, andá de la carpeta de. Andá a la carpeta de coso y borralo. Bajá 130, llega de nuevo, te anda bárbaro. Sí, dale, yo estoy haciendo eso. Ah, no es por la voluntad, cheti. Voy a reiniciar esta. A ver. Esquimo. Yo no puedo creer cómo les da tanto problema a este juego. Tienen pila de problemas este juego otra vez. A mí nunca me dio un problema, ¿sabes? Porque a vos no te da y yo no tenga, boludo. No, no, pero yo no digo por eso, que no lo puedo creer porque... Atrás, Troy. Sí, pero no te vale, no te vale. Tomá, agarrate eso, pastel. Ahora sí, Curime que viene a matar. Friendly UAV on air. 10 seconds, get ready to move. Hardpoint contested. Se mamó esto. Chet, intenta minimizar el detector. ¿Pero qué tiene que ver eso con la conexión? Que no te deja conectarte, te dice. No me deja conectarme al servidor. O sea, no me deja entrar al puto juego, básicamente. Reiniciar el Discord. Reiniciar la IP. Reiniciar el Discord. Cerrate la ventana de la cocina. Yo pensé que le estaba tomando el pelo, pero que estaba parquet. No tranqué el portón, es eso. Dale, dale con el PPA ahí, con el botón de PPA. El modem, era el modem. A ver, ahora... A mí me pasa cuando me cambia IP el juego. Ahora no sé por qué sí. Se pone parado. No, se había parado algo, pero no. Estaba encarando. Ahora sí, estoy pronto. ¿Qué? ¿Hay algo nuevo en este juego? ¿Qué pasó? Sí, sabes, todos los días hay algo nuevo. No sé, loco, me fui como una. Tomaron, guacho. Ay. ¿Tú te saltas? No. ¿Se abre la puerta, joda? Está en el techo campeando, boludo. Prontísimo. Enemy at the church. Got move. Uy, te vi. Hay un sniper en la montaña. Ay, no ya murió, boludo. Ya se murió. ¡Epa! Hicieron un corchazo a otro lado.
Be advised, friendly precision airstrike, location secured. Uy. No, 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 el tiraco que le puse. Iba saltando la ventana, guachín. Ah, no lo hagas, amigo. No, loco. Hardpoint contested. Enemy UAV overhead. We've taken the hardpoint. Hardpoint contested. Hardpoint. 10 seconds. Get ready. Friendly care package. Ese sigue ahí, eh. La meta tirar ese 4, boludo. Opa. Sorcoteamela. Be advised, friendly position airstrike inbound. De tu madre con este mapa, ¿no? Cuidado atrás. Be advised, friendly position airstrike. ¡Lo que juego! Vale, lo hice todo solo, pasé la puta que te parió. No, mira dónde estaba, qué asqueroso, boludo. Está la torreta esa, boludo. Oh, oh, mirá mi amigo el Chucky. ¿Quién está streameando? El Chucky. El Danuro. Oh, Danuro, das asco, o sea, parece que se está trancado, ¿qué es eso? Yo qué sé, ya. Pero loco, streameas así, family.
Chucky, no me digas que tenés un problema porque no te creo. No, yo no, se ve tipo 5 FPS, todo trancado. Te tengo re bajo, Chucky, no sé por qué será. ¡Para que seas puto! Hasta eso me puso bajo, no puedo saber. Bueno, nada, no miro nada del stream porque da asco. Le guste que lo enrolle y lo prenda. Sí, bonita. Le grito porque así me escucha mejor el Chucky. Estoy escuchando el lado. ¿Qué pasa? Comí puteada todo por culpa del Chucky. ¿Qué? Qué asqueroso. Dale que dale con el C4 de mierda atrás. Ah, anda a cagar, boludo, que cagué a ti. ¿Dónde me queda? Un tiro más, un tiro más. Uy, he metido esa bala, eh. Easy game, easy life. Es tu cargo, Troy. Pega solo mi cargo. Voy a cortar y hago el sorteo. Si un viewer, ¿vas a un sorteo para los viewers? ¿Un viewer solo y ya lo ganó? ¿No lo pusiste en normal el proceso, Anurio? Lo puse. Sí, pero no sé, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, porque la otra vuelta me había pasado también con el Rocket League. O sea, me anda a mí la máquina mal. Porque... Nah, igual o sea, no. ¿Vos con qué estás streameando? ¿Con el OBS Studio? Sí. ¿O el de Streamlabs? No, hay un OBS Studio común y uno que es de Streamlabs. Sí, no, el común. Centrar, yo aquí. Porque te saca, viste que te saca FPS, pila FPS el tema de cuando vos prendes ¿Cómo, el ¿Cómo? Stream. ¿Qué pasó? No, sí. Bueno. Sí, pero no sé, porque antes en realidad no me pasaba. No sé qué pasó ahí. Aparte, o sea, pero abundante, me saca, no sé, la mitad. Uh-huh. Sí. Ahora todo el mundo está streameando, viste, con pero la. Pero es raro. Del gato. O sea... Sí. Con otra máquina, la capturadora del gato y con una máquina streameas así con otro jugás. Hay que ponerle el gato, eh. Vos sos alto gato, Chucky. Che, ¿está pronto? Sí. Metele gente, Pastel, vos que tenés la partida ahí. Ya le invité a todos. Yo encame. Menos el Chucky que no tiene el juego. Okay. Chucky, ah. Chucky. Bueno. Sale ese sorteo. Y acá qué hora es. Lord Poison. Lord Poison. Bien. No sé si quieren que salga el sorteo. Muestre las cosas. A ver si hay alguien. Yeah.
No, no, es otro Yoki este, no es el mismo Yoki. Voy a mostrar las cosas. Pin, camarita. Esta vez, ¿se escucha? Sí. Esta vez no hay unboxing, hay unmochiloticing. En vez de meter las cosas en la caja, metí una mochilita, así que el ganador se lleva la mochilita con todo lo que tiene adentro. Y vamos a ver qué tiene adentro. Pegatines, el mod. Llaverito del pub. Llaverito go. Estos son porta celular. Caja de celular ahí. Queda. Creo que ahí era todo lo que había puesto. Si hay algo más, se llevan una sorpresita más. Creo que no puse nada. Y vamos al compartimento principal. Vamos a poner la red. Así no ven. Bueno, ahí. Una figura de Angry Birds. Un shot, vasito shot de Fallout. Esto es un soporte de celular. Eso que son tipo un bracito que articulado. Lo pueden poner donde les pinte. En el escritorio, en la mesa de luz, y tienen para pa mirar el celular mientras están en la cama. Los muñequitos de Fortnite. Para el SIC. Un anillito de estos que van atrás del celular. Para agarrarlo mejor. Este chiquito lo voy a pasar para acá adelante. Y voy dejando las cosas acá. Mostré. Esto es un DVD. Es un documental ahí de videojuegos. Después, un libro. Los récord Guinness de videojuegos. Y lo último, un vinilo de estos decorados. Ya, eso es todo. Y unos juegos. Que ahora les digo cuáles son los juegos. Bueno, la mochila tiene adentro tiene dos compartimientos del libro y acá atrás como para el laptop que está el disco. Los bolsillitos al costado, la botellita de agua o algo de eso. Y dos bolsillos chicos adelante. Tiene para los auriculares ahí. Es básica. Bueno,
Y los juegos. Tengo anotado acá al costado. Pongo 5 en el sorteo. 3 se los lleva el ganador. Y los otros 2, el segundo puesto y el tercer puesto. O sea, uno cada uno. Pero listo los 5 y que en orden de la lista, como elige cada uno el que quiera y listo. Sería el Warhammer Vermintide 2. El Yakuza Kiwami. El Call of Duty. La Segunda Guerra Mundial. No se emocionen con este último. Y. Que es de hace un par de años. El Slay the Spire. Y el Road Redemption. Vamos a cambiar de vuelta a la lista. Y vamos a darle. Random. Bueno. En primer lugar, Santos. Vamos a agregar esto. Agrandar esto. No sé si no se ve. Segundo lugar, Tomcat. Tercer lugar, Azure. Así que. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. A los 2 y medio que lo vieron. Nos revimos.